estamos ubicados en la rotonda Hilario Cuadros, aquí en el departamento de Las Heras. Concretamente se ha producido un accidente entre una moto y un auto. Esto es en la rotonda que une Regalado Holguín con Bolón Surmer, ¿sí? Está complicado el tránsito, han cortado directamente parte de la rotonda. Está trabajando personal del Servicio Coordinado de Emergencia. Llevamos tranquilidad para aquellas personas que puedan estar observando la situación, Tano, porque la persona que iba conduciendo el rodado menor, la moto, se encuentra en buen estado de salud, ¿sí? Fuera de peligro, al menos después de la colisión con este vehículo que observan en imágenes, que es un Renault Logan. Están pasando los vehículos por al lado, pero queda un margen muy estrecho para poder pasar. Se pide precaución con dirección hacia el este, cuando uno toma hacia Regalado Holguín. Esta es la división entre Regalado Holguín y Bolón Surmer. A esta hora trabaja personal del GUM, también de la Guardia Urbana Municipal y el Servicio Coordinado de Emergencia. Han cortado aquí media calzada, casi calzada completa. Tienen muy poco margen los vehículos para pasar y están trabajando entonces en la rotonda aquí con un despliegue bastante importante. Se pide tomar otras vías alternativas o quizás la opción también sería poder dirigirse por el costado con precaución, siempre circulando despacio. La persona entonces y el conductor del auto, la persona de la moto que iba manejando la moto y el auto, se encuentran en buen estado de salud los dos conductores, así que llevamos tranquilidad, Tano. Bien, Pablo, gracias. Muy amable. A tener mucha precaución y sobre todo paciencia.